Calle Mayaico y Paltas, en la ciudadela del mismo nombre. ¿Cuál es la mayor preocupación de los moradores de este sector? Lamentablemente es una zona muy baja, vulnerable en tiempo de invierno, y ya hay primeros pasos precisamente de ese desafío natural y no se ha tomado ni la más mínima acción en materia de prevención. Ustedes son las personas inmediatamente que están realmente asumidos por una preocupación. Se viene el invierno, desafíos a la orden, ¿verdad? Así es, de todo sentido, del invierno, del basurero, de todo mismo. Estamos aquí en esta ciudadela que todos necesitamos y nada ha llegado. Aún ahí hay un paso de que ni siquiera se puede pasar a pie porque está cortada toda esa la vialidad calle, no es transitable. Nada, para nada. ¿Eso todavía es efecto del invierno anterior? Del invierno anterior, y ya nos viene otro invierno y estamos así mismo, peor todavía. Este es un espacio de vialidad, pero sin embargo ha sido interrumpido. Por causa del invierno anterior, aperturaron esta zanja y hasta el momento nada ni nadie se ha tomado la atribución de volverlo a como fue antes. Solamente por los momentos de emergencia, y esto es un mal hábito, una mala costumbre. Es parte de la incultura también de una comunidad que hacemos algo cuando lo necesitamos y después no nos interesa. Nosotros en agosto del pasado año, en 2017, visitamos al señor alcalde y le hacíamos le daban a la preocupación de esta ciudadela que tenemos aquí. De la situación en que vive. De la situación, exacto. Y él nos quedó a ayudar en lo que es el drenaje de las aguas lluvias, que en 15 días nos iba a ayudar con eso de las aguas lluvias, pero lo cual han pasado ya meses y no ha llegado. Fue en agosto, los fines de agosto. En la ciudad de San Francisco tanto hablaron de este parque. Hay una alcantarilla que precisamente está embaulado, pero sin embargo en tiempo de invierno no surte ningún efecto, por el contrario. La basura que se ha acumulado internamente hoy se ha convertido en una presa o represa del agua. Se me llenan de agua, ya llevo cuántos años aquí, pero ni siquiera una volquetada de relleno me da el alcalde. ¿Ha solicitado? Ya. ¿Se cansó? Tiempo, ya me cansé. Yo siempre iba allá y me decían, ya señora, mañana, que mañana, ¿y cuándo? Mejor se cansó. Ya me cansé, ya me vine a mi casa. Cansó. ¿Qué le parece esto que con tanta ilusión le pintaron pajaritos el parque temático de San Francisco? Ah, sí, pero ahí está, puro monte, hasta los ladrones por aquí roban. Ahora ya comenzaron a estar robe por aquí. ¿Y se refugian en esto? Claro, se esconden por aquí. Perfecto. Por eso es lo que les digo, que el alcalde, aunque sea, mande a alguien a limpiar, a un aseo, poner un letrero, que no se bote la basura. La presente página de la ciudad de San Francisco. Después del tema del peligro, del riesgo que hay algunos moradores que ya piensan en la amenaza que puede ser el próximo invierno, el parque temático, ya lo señalamos, no hay más palabras que decir. TV Oro Noticias.